la doctora Joanna Groh de la Universidad de Bristol va a hacer una presentación inaugurando las jornadas historiográficas de la Cristianidad e Historia, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, con, en este caso, de manera muy especial, el apoyo y la participación de la Escuela de Posgrado, la Maestría de Historia. Como saben ustedes, estas jornadas historiográficas lo que pretenden es, digamos, fomentar la discusión de temas de investigación, metodologías, en torno a proyectos específicos que los especialistas tienen la, digamos, amabilidad de brindarnos y ofrecernos a fin de poder escuchar sus ideas y poder, digamos, hacer preguntas y de alguna forma aprender y generar una dinámica de mutuo beneficio, digamos, en todo este tema de investigación. Por eso es muy importante, es la primera jornada historiográfica del año. Entonces, le agradecemos muchísimo a la doctora Crow por su presencia y amabilidad y generosidad de poder presentarnos su proyecto de investigación. Y a todos ustedes, en realidad, nuevamente el agradecimiento. Que siempre nos sigan en las redes sociales y que son bienvenidos para todo este tipo de actividades. Muchas gracias. 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 Bueno, el profesor Costa ya me quitó de la introducción, pero bueno, bienvenidos todas y todos a la primera jornada historiográfica. Y en este caso me toca presentar la ponencia Raza, Educación y Ciudadanía, una conversación transnacional entre indígenas y peruanos en la primera parte del siglo XX. Y en este caso tenemos el honor de tener a la doctora Joanna Groh, quien es profesora de estudios latinoamericanos en la Universidad de Bristol desde el 2006. El mismo año presentó su tesis doctoral Rethinking National Identities, Representations of the Mapuche and Dominion, Dominant Discourses of Nationhood in 20th Century Chile, en la University College London, donde aborda la construcción del Estado-Nación chileno desde una visión del pueblo mapuche. Actualmente investiga sobre raza y cultura indígenas en el siglo XX latinoamericano desde una visión intelectual, especialmente sobre las redes entre Perú y Chile. Además, les explicó esas tesis académicas, unas investigaciones como Photographic Encounters, Martin Chambi, Infinity and Chile-Peru Relations in the Early 20th Century, y Troubled Negotiations, the Mapuche and the Chile State in 1818 and 1840. Buen texto. Justamente es una negociación entre la política indígena y lo que es el Estado chileno de la independencia. Su trabajo es reconocido por instituciones como la Global Challenges Research Fund y el British Academy International Partnership on Media Works. Por favor, denos un fuerte aplauso. Bueno, primero, muchísimas gracias a Miguel y a Jesús por su invitación a participar en vuestras jornadas historiográficas. No sabía que iba a ser el primero del año, pero está muy bien. Bueno, estoy muy contenta de estar acá en Lima, en la Universidad Católica, y de tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos avances, algunos de los resultados de mis investigaciones recientes. Y ojalá después podemos discutirlos e interrogarlos un poco juntos. Lo que voy a presentar hoy forma parte de un proyecto más grande que investiga la producción y la circulación de ideas sobre la llamada cuestión indígena en América Latina durante las primeras décadas, bueno, durante la primera mitad del siglo XX. Se concentra en las conversaciones e interacciones entre intelectuales chilenos y peruanos. Conversaciones directas o indirectas que ocurrieron a través de tres lugares de encuentro o tres espacios de encuentro. Primero, las revistas. Segundo, las cartas o la correspondencia. Y tercero, los congresos culturales, los congresos políticos. Entonces, tres espacios de encuentro o tres lugares de encuentro bien distintos, ¿no? Las revistas, un espacio público. Las cartas, un espacio privado. Bueno, hace que se publiquen las cartas. Y los congresos, un espacio entre medio de los dos. Bueno, estoy escribiendo un libro sobre eso, o estoy tratando de escribir un libro sobre esto. Tiene cuatro capítulos y uno se trata de la educación y las conexiones entre los debates sobre la noción de raza, sobre la cuestión indígena y los debates sobre la educación.
Los otros tres capítulos se enfocan en las conexiones entre los debates sobre la cuestión indígena y otros temas. Entonces, la salud pública, por ejemplo, el patrimonio cultural y también el trabajo o la labor. Entonces, lo que presento aquí apunta a algunas ideas que voy desarrollando para mi capítulo sobre educación. Antes de hablar en detalle sobre el tema de la educación, quiero explicar algunas cosas del proyecto en general. Una pregunta importante, ¿no? ¿Por qué Chile y Perú? ¿Por qué he decidido investigar específicamente las conversaciones entre chilenos y peruanos? Si uno piensa, si uno piensa en Chile y Perú, muchas veces uno piensa en el conflicto, ¿no? En las guerras del siglo XIX y el legado de estas guerras. Las narrativas históricas dominantes han interpretado las relaciones entre Chile y Perú casi exclusivamente como antagónicas, ¿no? Y hostiles. Yo quiero ver más allá del conflicto. No quiero decir que no ha habido historia de conflicto, ¿no? O que este conflicto no ha tenido consecuencias muy importantes y consecuencias que repercuten hasta el presente. Solo quiero decir que hay otras historias también. Y quiero investigar estas historias alternativas, estas historias menos conocidas. Bueno, no soy la única persona haciendo eso, obvio. Han salido varios estudios de los últimos 10, 15, 20 años que subrayan las similaridades entre Chile y Perú, los vínculos entre Chile y Perú, ha habido varios estudios que investigan lo que une a los dos países en vez de lo que separa a los dos países. Como dicen Eduardo Cavieres y Cristóbal Aljovín en su libro de 2005, hay que poner énfasis en los puntos comunes y establecer, y esas son sus propias palabras, semejanzas en los desarrollos narrativos de ambos países. Bueno, y podría mencionar a varios otros trabajos importantes, por ejemplo, lo de Daniel Parodi, de Stephanie Ganga, de Josh Zavala también. Trabajos muy interesantes y todos desde perspectivas distintas. Mi enfoque, como ya he dicho, es el indigenismo, ¿no? El movimiento y la ideología de indigenismo y los debates sobre la cuestión indígena durante las primeras décadas del siglo XX. Y así desafío otra narrativa histórica dominante también. La narrativa que presenta a Chile como un país que, al contrario de Perú, no llegó a involucrarse en la discusión o en las discusiones sobre la cuestión indígena. Now, Chile nunca tuvo un movimiento indigenista, ¿no? Como lo tuvo Perú o como lo tuvo México. Pero como he mostrado en otros trabajos, sí hubo discusiones en Chile durante las primeras décadas del siglo XX sobre los derechos indígenas, sobre la noción de raza. Discusiones en que participaron intelectuales y políticos indígenas y no indígenas. Mi proyecto no se trata tanto de una investigación comparativa. Mi objeto no es comparar los discursos raciales de Chile y Perú. Yo creo que eso sería muy difícil, porque no hay una experiencia coherente, ¿no? O uniforme en Chile o Perú para que se pueda comparar. En los dos países hay una diversidad de voces divergentes, de políticas contradictorias también, incluso dentro del mismo Estado y en el mismo momento. Entonces, en vez de comparar los dos países, yo trato de investigar los caminos o los vehículos que llevaron a los intelectuales chilenos y peruanos a hablar juntos sobre la cuestión indígena o sobre la noción y la idea de raza.
Me interesan las redes en las cuales circulaban los intelectuales y sus escritos y sus ideas. Me interesa demostrar cómo las interacciones entre peruanos y chilenos formaron parte de una conversación continental o hemisférica sobre el mundo indígena. Entonces, me interesa cómo tratar de mapear la contribución de las conversaciones entre chilenos y peruanos a una conversación más grande. Bueno, ¿y cómo y dónde empezó este interés? Empezó con la educadora y poeta chilena Gabriela Mistral, aquí, y el hecho de que después de su muerte, el novelista peruano Ciro Alegría intentó promover su identidad indígena. Así habló de su primer encuentro con Mistral en Chile en los años 30. Gabriela me extendió con llaneza, no extenta de altivez, una mano tibia y fina, mano de India. Su rostro, pese a los ojos verdes, me hizo recordar el de las indias que acunaron mi infancia. La misma nariz aguileña, la misma boca pulposa, la misma sonrisa entre suavemente irónica y decididamente tierna. En las palabras de Alegría, aquí, la identidad indígena de Gabriela Mistral era algo que se podía ver, ¿no? La boca, la nariz, algo fenotípico, casi biológico. Me interesó su amistad, la amistad de Alegría con Mistral, y empecé a investigar más su obra y su vida, y descubrí, y a lo mejor todos ustedes ya lo saben, que Alegría vivió varios años en Chile, ¿no? En los años 30 y los principios del año 40. Escribió y publicó su novela indigenista, la clásica El mundo es ancho y ajeno, lo escribió y lo publicó en Chile con el editorial Ercilla. El editorial Ercilla estuvo dirigido en este momento por otro peruano, Luis Alberto Sánchez. Como dice la portada aquí, aunque quizás no se puede verlo muy bien, pero como dice la portada aquí, el libro ganó el primer premio en el concurso de novelas latinoamericanas de 1941 en Nueva York. Todos los países de Latinoamérica nominaron un libro. El mundo es ancho y ajeno fue la obra o el envío de Chile y no de Perú, y ganó el premio. Bueno, y entonces así empezó mi interés en tratar de trazar y mapear estas conversaciones, ¿no? Esas conexiones. Ok. Ahora, quiero compartir algunos de los avances de mi capítulo sobre educación y mostrarles algunos documentos también. Y después ustedes me pueden decir lo que piensan de los documentos o lo que ven que a lo mejor yo no veo en los documentos. Bueno, una cosa primero. Leyendo sobre las reformas educacionales que tuvieron lugar en Chile y en Perú durante las primeras décadas del siglo XX, es imposible no hacer caso a la presencia de los Estados Unidos. O mejor dicho, la presencia de los pedagogas estadounidenses y sus ideas. Por ejemplo, John Dewey, aquí, el llamado padre de la educación renovada, la educación pragmática, la educación activa. La idea de que la educación tenía que asumir y dialogar con la propia experiencia del niño y que tenía que prepararlo para la vida en la sociedad moderna. Bueno, sus escritos circulaban en Perú a través de una misión educativa que llega a Perú en 1909, invitado por el primer gobierno de Augusto Leguía. Joseph McKnight, en especial, promueve la filosofía de John Dewey. Y él trabaja en Puno durante varios años y colabora con José Antonio Encinas, que tuvo un papel muy importante, ¿no?, en la educación indígena en Perú.
Los chilenos, Darío Salas, que era director general de la educación en los años 20 en Chile, y Amanda Labarca, que fue directora de la educación secundaria también en los años 20, los dos estudiaron con Dewey en los Estados Unidos. La Asociación General de Profesores de Chile publicó varios escritos de Dewey en su revista Rumbos. No quiero decir más sobre la influencia de Dewey por el momento. Menciono la circulación de sus ideas, sobre todo para decir que algunas veces las conversaciones que ocurren entre chilenos y peruanos no son conversaciones directas, ¿no? Algunas veces ocurren a través de otros personajes. No, algunas veces no están hablando directamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, no creo, de lo que he visto en la evidencia, no he visto una conversación directa entre José Antonio Encinas y Amanda Labarca. Aunque sí, José Antonio Encinas pasó algún tiempo en Chile, publicó algunos libros en Chile e incluso publicó un libro escolar en Chile. No hay evidencia de su colaboración o interacción directa, pero sí formaron parte de la misma conversación más grande. Otra conversación más grande, esta vez a través de la revista costarricense Repertorio Americano, dirigida por Joaquín García Monge, desde 1919 hasta 1958. Bueno, entonces García Monge fundó esta revista con el objetivo, en sus propias palabras, que las ideas vuelen y germinen. Quería crear, otra vez en sus propias palabras, quería crear una federación de ideas que nos une en la América indoespañola. Esta federación de ideas no incluía a los Estados Unidos, ¿no?, en esa iniciativa. En 1922, la revista lanzó un cuestionario. ¿Sí? ¿Survey? Sí. Se lanzó un cuestionario, una encuesta para los intelectuales de América Indoespañola, con 6 preguntas sobre la posibilidad y el valor de la unidad continental. La primera, y lo que me interesa aquí, era: ¿cree usted que la enseñanza debe unificarse con determinados propósitos raciales en los países latinos de nuestra América? Hubo 27 intelectuales, gracias, que mandaron sus respuestas a la revista. 27 intelectuales de 11 países, uno de Perú, 3 de Chile. Las respuestas a esa primera pregunta se dividían en general en 2 campos. A un lado declararon que era imposible unificar la enseñanza en los países latinoamericanos. Era imposible unificarlo con determinados propósitos raciales porque no hubo raza constituida en América Latina, sino muchas razas de todas partes del mundo. Eso fue lo que dijo Leopoldo Lugones, de Argentina. Elena Torres, de México, también habló de la diversidad racial en América Latina, enfatizando el gran número de razas de origen indígena. Al otro lado, afirmaron que la unificación de la enseñanza era indispensable. Eso fue la respuesta, y no nos debe sorprender, ¿no? Eso fue la respuesta del mexicano José Vasconcelos, que en este momento fue ministro de Educación en México, quien sostuvo que en América Latina, en sus palabras, somos una misma cosa. En comparación con Europa, donde él dijo, cada nación está poblada por razas distintas. Y él sugirió que podía haber y que podían desarrollar textos comunes para todos los países latinoamericanos. Bueno,
José Santos Chocano era la persona que contestó por parte de Perú, pero él no contestó directamente a la pregunta, solo habló de la necesidad de organizarse colectivamente en América Latina. Dos de los chilenos contestaron directamente. Uno fue Francisco Contreras y otro fue Enrique Molina Gamendier, que está aquí en la foto. Francisco Contreras apoyó la idea de la existencia de una raza hispanoamericana. Para él, su existencia se debía a, en sus palabras, la unidad de tradición, lengua, cultura y religión. Enrique Molina, aquí, contestó de manera parecida, diciendo que era muy importante, en sus palabras, fomentar el cultivo en las almas jóvenes del sentimiento de solidaridad racial. Y los dos dijeron, como Vasconcelos, que la educación podía y debía ayudar con esa misión de unificación y solidaridad. Entonces, están hablando aquí, ¿no?, de una raza hispanoamericana o de una raza indoamericana, fue la palabra que utilizaron muchas veces. Lo están hablando como una unión cultural, ¿no?, casi espiritual, no algo étnica ni biológica. Bueno, uno podía indagar con mucho más detalle, eso es lo que quiero hacer en el capítulo, sobre lo que ocurre con los pueblos indígenas dentro de esa unión espiritual y cultural. Lo que quiero subrayar en este momento es el desafío que vemos por parte de muchos intelectuales que publicaron sus palabras en esta revista, su desafío contra el nacionalismo o contra cierto tipo de nacionalismo. Como dice Molina aquí, el nacionalismo que predica el odio al vecino. Bueno, gracias. Existen muchos estudios muy buenos sobre la orientación nacionalista de la educación en América Latina, en la historia y hoy en día, ¿no?, y sobre la concepción de la escuela como una fábrica de ciudadanos, quienes deberían amar a la patria y también incluso está dispuesto a matar por la patria. Y así habló los políticos involucrados en las reformas educacionales en Chile y en Perú en los años 1920. Bueno, ha habido mucha crítica de ese tipo de educación. Quizás en la foto de Martin Chambi, ahí vemos una crítica de la farsa que era el intento de educación nacionalista. Lo que a mí me impactó ver en la revista Repertorio Americano, que incluyó a las voces de chilenos y peruanos, era el deseo de elaborar, dentro del contexto educacional, un nacionalismo, uno podría hablar de un nacionalismo pan-latinoamericano. Y eso era mucho antes, ¿no?, de Neruda y de Che Guevara. Y eran personas, y las personas que ahí escribían en el Repertorio Americano estaban involucrados en la educación, ¿no? José Vasconcelos era ministro de Educación, Enrique Molina iba a llegar a ser ministro de Educación en Chile. Entonces, lo que quiero elaborar más en el capítulo son las dimensiones raciales de este nacionalismo pan-latinoamericano. Ok. ¿Cómo voy con el tiempo? Ok, voy en la mitad, así que estoy bien. Bueno, aquí en el Boletín Titicaca, fundado por Gamaliel Churrata en Puno en 1926, vemos otras articulaciones alternativas de la escuela como fábrica de ciudadanos. En junio de 1929, Emilio Vázquez, del pueblo aymara de Ocura, publicó un ensayo en el boletín sobre el plan programa de la educación ambulante indígena en Ilave.
Él era profesor y director de esa nueva iniciativa. Hasta cierto punto, lo que vemos aquí en su artículo, y es un ensayo de 3 páginas, lo que vemos aquí es la típica narrativa civilizadora. La idea de que la escuela pudiera y debiera mejorar la raza autóctona. Así habló él. Él habla de erradicar los vicios del indio. Por ejemplo, la adicción al alcohol, dice, y a la coca. Habla de transformar el indio en un ciudadano productivo y útil, enseñándole métodos modernos de agronomía. Y habla de hacer del indio un ciudadano tranquilo, quien con el español, el idioma nacional, puede entender bien las leyes para poder respetar las leyes. Pero hay otra narrativa aquí también, en las palabras, en el ensayo de Emilio Vázquez. La idea de la educación como, como empoderamiento, no lo puedo decir muy bien, la idea que un buen ciudadano debe saber defender, en sus palabras, lo que le corresponde por derecho natural o legislativo, para así no seguir siendo objeto de explotaciones. Además, Vázquez habla de las buenas costumbres del indio. Por ejemplo, la cooperación. Y aquí habla de un nosotros, se incluye dentro con los indígenas. Da el nombre de Aini a esta costumbre de ayudar al otro o de ayudar al colectivo. Y él dice que la sociedad entera puede aprender de eso y de cómo vivir mejor. Entonces uno puede preguntar quién está enseñando quién aquí, ¿no? En ese contexto. También es súper interesante lo que la revista incluye con este ensayo. Entonces, el ensayo comparte la primera página con un cuento, en la parte de abajo, comparte su primera página con un cuento de Mateo Jaica, que incluye muchas palabras indígenas, cuando Vázquez está promoviendo el uso del castellano. En la próxima página, la segunda página del ensayo, hay un aviso de un profesor ofreciendo clases en aymara y en quechua. Así que otra vez, algo que contradice lo que está diciendo Emilio Vázquez. Y quizás lo más interesante para mí es que también comparte la primera página con un poema de la escritora chilena Zaida Zura o Olga Acevedo. No salen muy claritos las palabras ahí. El poema se llama 7 palabras de una canción ausente. Y aquí Zura evoca el guerrero famosísimo, heroico, mapuche del siglo XVII-XVI, el Caupolicán. Es la única persona nombrada en el poema. Y parece que viva aún dentro del narrador del poema. Se agita a veces como un león en la sangre, dice la poeta. De él, dice, tiene esta brava entonación al desafío, su fiereza magnífica. Quizás lo que tenemos aquí, entonces, en el boletín Titicaca, con todo junto, es una narrativa de un Perú y un Chile mestizo, donde sigue vigente el indígena y su lucha, de varias formas distintas. Ok, ahora quiero hablar un poquitito de cartas, así que he hablado un poco de revistas, voy por cartas y después un ejemplo de un congreso. Ok, aquí hablo del ejemplo de los intercambios entre José Carlos Mariátegui y Eduardo Barrios. Esto es una carta
que Barrios escribe a Mariátegui el 7 de abril de 1927. En ese momento, Barrios es el director de la Biblioteca Nacional en Chile y dentro de poco iba a ser el ministro de Educación. Un año más tarde iba a ser el ministro de Educación. Aquí Barrios dice a Mariátegui que quiere que la Biblioteca Nacional reciba algunos libros y periódicos que representen el pensamiento actual de los peruanos. Amauta y Guerrilla, dice, serían espléndidas adquisiciones. Quiere coleccionarlos y mantenerlos a mano para los lectores en la biblioteca. Y él habla del hecho de que hay lectores chilenos y también lectores peruanos que están viviendo en Chile. En las cartas que siguen, esta primera carta, vemos que Mariátegui sí manda otros periódicos, unos periódicos peruanos, especialmente a Mauta, a la Biblioteca Nacional en Chile, y también manda algunos de sus libros, como La Escena Contemporánea y la famosa Siete Ensayos de Interpretación sobre la Realidad Peruana. Sabemos por las cartas que Eduardo Barrios lee estos libros y que los aprecia, así lo dice en sus cartas. No dice exactamente qué tema le interesa de sus escritos, pero sabemos, ¿no?, que la cuestión indígena es fundamental para Mariátegui y también el tema de la educación. De manera más generalizada, lo que vemos en las cartas de Mariátegui, cartas con Eduardo Barrios, también con Gabriela Mistral, también con Enrique Molina, que mencioné, que publicó en Repertorio Americano, también con Joaquín Edus Bello, lo que vemos es una construcción de redes, ¿no?, que Mariátegui trata de construir una red de contactos con Chile y los chilenos. Y él habla, en las cartas de 1930, él habla de hacer un viaje a Chile, pero muere antes de que lo puede hacer. Bueno, sabemos por estas cartas que las ideas de Mariátegui estaban circulando en Chile durante los años 20. Y sabemos de otras fuentes, de las revistas que siguieron circulando en los años 30 y 40 y mucho después. Patricio Gutiérrez Donoso ha hecho un trabajo muy interesante sobre la recepción de Mariátegui en Chile y las publicaciones hechas por él y sobre él en varias revistas chilenas. Por ejemplo, El Mercurio, Índice y Atenea. Lo que necesito hacer yo ahora es volver a esas fuentes, a esas revistas, y ver si están hablando de sus escritos sobre la cuestión indígena, ¿no? ¿De qué están hablando cuando están hablando de Mariátegui? Entonces, a los chilenos les interesa la obra y el pensamiento de Mariátegui. Y también hay que decir que a Mariátegui le interesa Chile y lo que están escribiendo los chilenos. He revisado todos los números de Amauta, la revista Amauta y también Labor, y ahí publica varios artículos, ensayos, cuentos y poemas de intelectuales chilenos. También hay una discusión extensa ahí en Amauta y en Labor de la reforma educacional en Chile de 1927-28. Y sobre todo hay una discusión muy extensa de la labor de la Asociación General de Profesores de Chile. Y este artículo aquí lo publica Luis Galván, lo publica en octubre de 1928, es la primera página y la última página. Y Luis Galván iba a ser director de educación indígena en los años 30. Galván empieza diciendo que en 1905 los chilenos celebraron las reformas educacionales de Perú, ¿no?, que se inspiraron de esas reformas que tuvieron lugar en Perú. Y que ahora los peruanos pueden aprender mucho e inspirarse de las reformas logradas en Chile.
es interesante ver lo que él destaca de la reforma educacional en Chile, la democratización de la educación, la descentralización de la educación y el enfoque en el maestro, no y en el desarrollo profesional del maestro, del profesor. Para mí es súper interesante ver cómo termina este artículo Luis Galván, diciendo él que es súper importante, bueno, él no usa la palabra súper, diciendo que es importante el, en sus palabras, noble empeño de la renovación pedagógica en Chile. Y dice, para el futuro del hombre en este continente de Manco y Colón, de Manco Cápac y Cristóbal Colón. Vemos entonces, o podemos decir, que vemos a través de Amauta, dirigida por Mariátegui, un esfuerzo para hacer de Chile, ¿no?, parte central, parte importante del colectivo continental y un colectivo fundamentalmente mestizo. Ok, ahora el último espacio de encuentro, los congresos. Un ejemplo de un congreso. En abril de 1940 se celebra en Pátzcuaro, México, el primer congreso indigenista interamericano y van representaciones o delegaciones de casi todos los países de América Latina. Faltaba solo Paraguay. Hubo como 200 representantes o delegados en total. En su discurso de inauguración, el presidente de México, Lázaro Cárdenas, rechaza la fórmula, lo que él llama la fórmula de incorporar al indio a la civilización y los esfuerzos por desindianizar el indio. También proclama que la emancipación del indio es en esencia la emancipación del proletariado. Para él es cuestión de clase, ¿no?, y cuestión de justicia social. En la acta final del Congreso se ve todos los acuerdos y todas las resoluciones del Congreso. Y varios, obvio, se enfocan en el tema de educación. La resolución 38 habla de la importancia de organizar las escuelas indígenas de acuerdo con las modalidades de la región en que esas han de actuar. Y que debería haber escuelas en las comunidades mismas, en vez de los internados, ¿no?, en las ciudades lejanas que separan los niños de sus padres. Y dice también que los indígenas deberían tener participación activa en la organización y el gobierno de la escuela. Entonces, la idea aquí, ¿no?, es de promover la creación de escuelas que están dirigidas hasta cierto punto por los indígenas en vez de tener escuelas impuestas sobre las comunidades indígenas. Gracias. Voy casi terminando. Bueno, Perú y Chile mandaron delegaciones a Pátzcuaro. Hay un número mucho más grande de peruanos que chilenos, si incluimos a todos los académicos o todos los estudiosos que van de Perú, pero no como parte de la delegación oficial. Y así va Luis Valcárcel. ¿Cómo pronunció Luis Valcárcel? ¿Valcárcel? Siempre lo digo de otra manera. Okay. Bueno, y así va él. En ese momento creo que fue el director del Museo Arqueológico en Lima. Él va con la autorización del gobierno peruano, pero no pagado por el gobierno. El gobierno no pagó sus costos. Lo de Chile es sumamente interesante. Manda una delegación de 3 personas, incluyendo el embajador de Chile en México, Manuel Hidalgo. Los otros 2 representantes son líderes políticos mapuches. César Colima y Venancio Coñepan, que está en la foto ahí. Chile es, entonces, el único país que manda representantes indígenas como parte de la delegación oficial.
Y uno podría investigar y cuestionar mucho lo que ocurre ahí. La contradicción cuando en varios momentos el mismo gobierno negó la idea de que hubo una población significativa indígena en Chile. Bueno, Luis Valcárcel, en sus memorias, hablando de su tiempo como ministro de Educación y de la introducción de los núcleos escolares campesinos, rechazó, igual que Cárdenas, la narrativa dominante civilizadora. También Venancio Coñepan, como diputado, cuando llega a ser diputado en el Congreso Nacional en Chile en 1947, él también denunció la vieja teoría de la incorporación del indio a la civilización y utiliza Pátzcuaro para denunciarlo. Bueno, y también como ministro y como director de la DASIN, más tarde, en los años 50, él promueve la construcción de escuelas en las comunidades indígenas. Mira, no quiero decir que Coñepan y Valcárcel hicieron lo que hicieron o dijeron lo que dijeron a causa del Congreso en Pátzcuaro. De hecho, en su ponencia en Pátzcuaro, Coñepan ya estaba reclamando la creación de escuelas en las comunidades mapuches en Chile. Pero sí quiero decir que no podemos entender completamente el discurso o la agenda política de Luis Valcárcel o de Venancio Coñepan sin contextualizarlos, ¿no?, dentro de esa conversación más grande. Una conversación que no empezó en Pátzcuaro, pero que fue formalizado en Pátzcuaro. Bueno, esta semana en el Instituto Rivaguerro he estado revisando el periódico El Comercio de estos años. Y en abril 1940 publicó varios artículos sobre el Congreso Indigenista en México. Y se nota que los periodistas del Comercio se interesaron bastante en la delegación chilena y en las declaraciones que hicieron la delegación chilena en México. En el año, y ese es mi último slide, en el año 1949 se celebra el segundo Congreso Indigenista Interamericano en Cusco. No es de sorprender que hay muchos reportajes sobre este Congreso en el periódico El Comercio. Hay más de como 50 artículos durante los 10 días del Congreso, celebrando la importancia del Congreso y dando noticias de las conversaciones que ocurren allí en el Congreso. Lo que sí me sorprendió fue la gran cantidad de artículos, otra vez, sobre la delegación chilena, sobre las intervenciones hechas por su presidente, Guido Beck de Ramberga, y también por los representantes indígenas, los mapuche Juan Inalaf y Domingo Curaqueo. De hecho, estos dos dirigentes mapuches visitan a la oficina de El Comercio y hacen una entrevista con El Comercio, con el equipo en El Comercio. El único país extranjero que recibe más atención que Chile es los Estados Unidos en las páginas del Comercio. También habla bastante de México, de la delegación de México. Entonces, y con eso termino, lo que tenemos aquí es un ejemplo bien claro, yo creo, no solo del hecho de que los chilenos y peruanos participaron en la misma conversación continental, la misma conversación más grande sobre los derechos indígenas en los años 40, pero también del hecho de que estaban hablando directamente algunas veces, estaban compartiendo ideas directamente. Lo que se nota aquí en el subtítulo del artículo sobre Beck Ramberga es la vuelta oficial
si queremos decirlo así, de la idea de la educación como factor esencial civilizador. Así que si rechazaron eso en el Congreso de México, ya lo están hablando de nuevo en el Congreso que tuvo lugar en Cusco. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Preguntas por parte del público. Al igual que María Degui, allá de la Torre, también sí. El presidente de la Plaza, también tuvo un concepto sí. De Chile, y además incluso usó el concepto de Indoamérica. Bien ideal, sí, sí. Entonces, quería saber si había investigado algo del área de la Torre, la razón del partido Prista de Chile. Sí. Sí, sí. Sí, he investigado bastante sobre Aya de la Torre y, por ejemplo, su primera visita a Chile cuando él fue presidente de la Federación de Estudiantes. Él va a Chile en 1922. Y también, bueno, y él era una de esas personas, ¿no?, que rechazó este nacionalismo que significaba odiar al otro. Obvio, IAPRA era un movimiento continental. He investigado y he leído varios trabajos hechos por otras personas, ¿no?, sobre los apristas en Chile, y Ciro Alegría era uno de los apristas. Aya de la Torre, él nunca vive en Chile, pero tenemos a Luis Alberto Sánchez, pero la relación que es súper interesante es lo de Aya de la Torre con Gabriela Mistral. Y ellos viven juntos un rato en México, trabajando con Vasconcelos. Y Aya de la Torre, de lo que sé yo, pasa un tiempo trabajando en el programa de reforma educacional rural de Vasconcelos, y Mistral también. Así que hay un vínculo bien importante allí. Pero, y también hay otros apristas, bueno, Luis Alberto Sánchez es súper importante, pero también Magda Portal. Ella también vivió como 6 años en Chile, y lo que es súper interesante de ella, siempre estoy diciendo, es súper interesante, es súper interesante. Ella trabajó durante un rato para el Ministerio de Educación en Chile, y ella trabajó para la radio experimental que estaban utilizando en las escuelas, y uno de los programas que ella creó para este radio experimental fue un programa sobre la historia indígena de Perú y la historia en particular de la rebelión de Túpac Amaru. Así que es otro ejemplo de que uno puede decir que peruanos en Chile tratando de difundir una historia que incluye muchas más voces indígenas. Pero sí, Aya de la Torre es muy importante. Gabriela Mistral también lo defiende en frente de la Aya cuando hay este proceso, cuando él está en prisión. Pero hay sí, hay mucho que se puede hacer ahí. ¿Otra pregunta? De modernidad. Sí, sí. ¿Cómo lo entendió usted? Y esto de los pismos, ¿no?, que también hay una instrumentalización con respecto al tabaco, a sí. Evitar los pisos, que se desvirtúen. O sea, sí. En la clase media y los indígenas pensaban que era como algo inherente, ¿no? Sí. Pero no se suscita de manera tan terrena. Sí. Sí, hay un fuerte discurso, ¿no?, de tener que mejorar el indígena. Pero ahí, con la idea de poder mejorarlo y erradicar estos vicios, hay una idea hasta cierto punto que es algo
los vicios son algo de adentro, ¿no? Algo, no sé, innate, algo, sí. Hay esta idea, pero también eso va con la idea de que uno puede cambiar sus hábitos, que significa que no son naturales. Así que hay una como ambigüedad, ¿no? Y yo creo que esas dos conversaciones están, bueno, y ocurren en Chile y en Perú. Lo que es interesante para mí, algunas veces, es la manera de que los propios profesores indígenas y los políticos indígenas utilizan este discurso, ¿no? de tener que modernizarse y mejorar, pero no sé cómo decirlo, los subvierten hasta cierto punto y, por ejemplo, y echa la culpa al gobierno por no invertir y cosas así, en vez de echar la culpa a su propia comunidad o sus propias maneras de ser. Así que hay, yo creo que dentro de este discurso de modernización y civilización hay varios discursos operando a la misma vez. La pregunta sobre las mujeres y las voces femeninas es muy interesante porque casi todos los intelectuales que surgen para mí en la documentación, la mayoría de los intelectuales que surgen en las revistas, en los congresos, son hombres, pero no exclusivamente hombres. Y, por ejemplo, en lo de repertorio americano había dos mujeres mexicanas, educadoras mexicanas, que contestaron a la encuesta. Sabemos que Gabriela Mistral es una persona importante en las discusiones sobre educación. En Chile también lo de Amanda Labarca. He mencionado las iniciativas que desarrolló Magda Portal en Chile, pero tú tienes razón que no se ve tanto de las voces femeninas que las voces masculinas. En los congresos, en el Congreso de Pátzcuaro y el Congreso de Cusco, en las dos hay acuerdos y resoluciones específicamente sobre la mujer indígena. Y lo interesante de lo que dice el comercio de estas conversaciones en 1940 en México es que otra vez hace énfasis en lo que dice la delegación chilena sobre lo que han hecho en cuanto a los derechos de la mujer indígena en Chile. Así que sí, yo podría hacer más esfuerzo para llegar a estas voces. Entonces, estamos concluyendo la primera jornada historiográfica. Para otra vez a la doctora por su presencia. Muchas gracias.